Esto es Lake Natron, característico por las aguas extremadamente alcalinas que alberga, con pHs que oscilan entre 9 y 10,5, casi como el amoníaco, vaya. También es conocido por el tono rosáceo de sus aguas, producido por unas cianobacterias que junto a unas algas espirulinas constituyen la fuente de alimentación de un curioso animal. Son los flamencos. En torno a 2,5 millones de flamencos se reúnen aquí para consumir las algas, filtrando las aguas alcalinas con su pico, adquiriendo esa tonalidad rosácea que le sirve en la tarea de atraer a las hembras para la reproducción. Con una longevidad de hasta 75 años, los flamencos campan a sus anchas sin apenas depredadores naturales que les puedan acechar. Lake Natron llega a alcanzar los 1.000 kilómetros cuadrados de extensión con una profundidad máxima de tan solo 3 metros en temporada de lluvias, y se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 60 grados en temporada seca, siendo el sitio preferido de Chuck Norris para darse un baño de sales minerales. A tan solo 30 minutos río arriba, tenemos una agradable sorpresa en forma de jacuzzi natural. Son las cascadas Ungaresero. Y aunque este oasis en el desierto sea impresionante, ya sabéis que no estamos aquí por esto. Sino por el Oldoyolengay, un estratovolcán activo de unos 400.000 años, conocido por las tribus Masai como la Montaña de Dios. Con sus imponentes más de 3.000 metros, una pendiente media del 45%, llegando a 60 en sus cotas superiores, presenta una ascensión dura como la vida en este paraje. Entra en erupción cíclicamente cada 7 u 8 años, siendo la última registrada en 2008. Nosotros lo subiremos esta noche.